Hola, ¿qué tal mis amigas, mis amigos? Bienvenidos a Color TV. Mi nombre es Estela Noguera y ustedes ya saben, aquí el único y verdadero protagonista es el color. Y bueno, como esto lo vamos haciendo en capítulos, si ustedes vieron el micro anterior, habíamos hecho una flor en dos pinceladas. ¿Recuerdan? Vamos a ver un pequeñísimo pasaje y después les cuento qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Vieron qué fácil que era hacer esa flor en dos pinceladas? Estoy segura que ya lo practicaron. Y si no, lo pueden hacer a partir de este momento. ¿Y hoy qué se viene? Bueno, vamos a completar el diseño con hojas. Unas hojas tan fáciles, tan simples y elementales que no lo van a poder creer. Y más fácil aún que el micro anterior. Una hoja en una sola pincelada. Vamos a ver, vamos a hacerlas juntas y después ustedes en su casa se pueden poner a trabajar. Vamos a trabajar con un pincel de pelo suave, chato y cuadrado. Vamos a tener un recipiente con agua, un papel absorbente y por supuesto aquí vamos a poner pintura rosa, rosa intenso, puede ser magenta y blanco. ¿Y qué vamos a intentar hacer? La doble carga. Yo ya se las mostré, pero siempre vale la pena recordarlo. Tomamos un poco de pintura de cada costado del pincel y empezamos a pintar la paleta. Fíjense, yo lo hago en forma acostada. El pincel se tiene que impregnar muy bien y la primera pincelada la tenemos que hacer con bastante carga de pintura, es decir, insistir y dejar mucha pintura, depositar mucha pintura aquí en la paleta. De esto depende el éxito del efecto que querramos lograr al pintar. Y yo aquí ya tengo adelantado el pincel muy bien impregnado de pintura y fíjense cómo vamos a hacer estas simples hojitas. Apoyamos el pincel en forma vertical, lo empezamos a aplastar para que se abran muy bien las cerdas o los pelitos y de ahí empezamos a levantar, a girar y a despegar. Fíjense que es muy pero muy fácil. Vamos a hacer otra, por ejemplo por aquí. Apoyamos, apretamos muy bien el pincel y lo vamos deslizando para que termine en punta, es decir, con el filo del pincel. Y así podemos seguir haciendo cantidad de hojitas muy simples. Cuando falta pintura hay que agregarle sencillamente. Y esto es lo que yo les quería mostrar hoy. Una hoja que siempre nos va a venir muy bien porque es muy fácil realizarla. Y una vez terminado de pintar todo el diseño así muy fácil como este, por supuesto lo pueden completar con cualquier tipo de ornamentación, con el liner, con algún pico delineador, pintura metalizada, bueno, lo que ustedes quieran. Esto es un disparador. A partir de aquí podrán crear sus propios diseños y ponerse a pintar y a disfrutar. Así que si a ustedes no les alcanzó lo que vieron hoy, lo que vieron días anteriores, también pueden hacerlo a través de mi página www.estelanoguera.com.ar y pueden ver todos mis diseños, los retratos, los cursos en DVD que pueden mandar a pedir para que trabajen en sus casas muy tranquilitas. También pueden ver talleres, todas mis colecciones de pintura, bueno, el mundo del arte, y también pueden tener algunos tips como para recordar y aplicarlos al momento de trabajar. Por eso, por hoy fue suficiente. Nos vamos a ver en un próximo encuentro de Color TV por aquí, por esta señal y por supuesto en los mismos horarios. Así que nos vemos prontito. Besitos para todos. Chao.